De urbanismo habló también hoy el alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez. Lo hizo para explicar el acuerdo al que ha llegado el concello con la empresa Flagger para el desarrollo urbanístico de la finca Santa Marina. Se construirá un centro cívico, un auditorio al aire libre y zonas verdes. Básicamente, que forma parte de este acuerdo, son tres cuestiones diferentes. Una es ampliación de la vivienda protegida. Son 50 viviendas más protegidas que tienen un valor importante. Va a ser un auditorio o aire libre. Creo que esto es algo interesante, xa que vai ser similar ao de Castrelo e Ourense non o tiña, tanto falamos dun auditorio para 5.000 personas, máis ou menos, sobre un territorio de 7.500 metros cuadrados, e despois un centro cívico tamén para desenrolo de actividades dos veciños da zona. El alcalde calcula que en 3 o 4 meses se aprobará el proyecto de urbanización de esta finca. Por otra parte, hoy en la Junta de Gobierno se dio luz verde al inicio de la renovación de la red de abastecimiento de la ciudad, con 6 proyectos que suman un total de 826.000 euros de inversión. La actuación más importante sustituirá la red de tuberías que cruza el viaducto para abastecer al barrio de Aponte.